El equipo femenino del Sevilla Fútbol Club, que milita en la Primera División Nacional, ha entrenado este jueves en el Estadio Municipal Nuevo San José de Gines. El conjunto sevillista fue recibido por las delegadas municipales María José Posada y Eva María Magdaleno, desarrollándose el entrenamiento durante buena parte de la mañana a las órdenes del entrenador Paco García y con la presencia también del coordinador de la cantera femenina Rojiblanca, David Losada. Durante el entreno pudo verse en acción a jugadoras como Beatriz Cano, vecina de Gines, e integrante del primer plantel sevillista, y Olga Carmona, proclamada recientemente, campeona de Europa Sub-19 con la selección española e incluida en el once ideal del torneo, según la UEFA. La directora de fútbol femenino del Sevilla Fútbol Club, Amparo Gutiérrez, valoró muy positivamente a la colaboración con el ayuntamiento, destacando la calidad de las instalaciones deportivas de la localidad, así como la importancia de seguir fomentando el deporte femenino. Bueno, en primer lugar, pues, me agradecía porque el, que el ayuntamiento de Higiene nos, nos preste sus instalaciones para hacer una actividad alternativa diferente a lo que normalmente hacemos en Ciudad Deportiva. Y bueno, tenemos la fortuna de tener a, a David Lozada, que es coordinador de aquí de los deportes. Y, ...y él nos ofreció esta posibilidad también. Y bueno, yo también que conocía un poco las instalaciones pues digamos que era un marco adecuado y, y muy bueno para poder hacer esta actividad. ¿Se abre una posibilidad de seguir colaborando en este sentido con el ayuntamiento? Sí, por supuesto... Nosotros siempre estamos abiertos a... a tanto que nos pueda ayudar en, en este tipo de actividades... como igualmente por nosotros es positivo también que el fútbol femenino con su primer equipo a la cabeza pues pueda venir en gine y también pues estamos mandando un mensaje de igualdad y, y un poco de valores para también los chicos y las chicas de aquí para que vean que bueno que las chicas pues también en esto de las pelota funcionan bastante bien y bueno sobre todo pues un equipo de primera división que, que eso también creo que también es importante para, para todo el mundo para esta nueva temporada en la que el conjunto suyista volverá a estar en la máxima categoría nacional el objetivo es seguir creciendo y compitiendo con los mayores garantías, asentando al equipo en la élite del fútbol español. Bueno, cada año la, la Liga Verdrola es más potente, los equipos se refuerzan más. Y bueno, está claro que, que será un año competitivo y duro, pero hemos intentado darle al equipo más armas para, para poder seguir avanzando y creciendo. El bloque que, que, hemos, que hemos mantenido creemos que es un bloque que, que compite en buenas, en buenas condiciones y por lo menos pues, intentar igualar o mejorar lo del año pasado y dando pasos poco a poco hacia arriba. Somos conscientes de que, de que cada año es más complicado, pero creo que tenemos herramientas para, para poder seguir mejorando. Tras el entrenamiento, las jugadoras sevillistas pudieron saludar a los niños y niñas del Campus Polideportivo Educativo San Gines, junto a los que se hicieron una gran foto de familia en las instalaciones del Polideportivo Municipal.